sonoro. Tu Dios está en todas partes, incluyendo este podcast. Bienvenido a Palabra de Dioses. Lecturas de todos los libros sagrados para una vida más iluminada. La escuela tibetana del budismo practica la doctrina de la liberación a través de la escucha, cuyo objetivo es otorgar la liberación del espíritu a personas no iluminadas en su estado intermedio entre la muerte y el próximo nacimiento. La lectura de hoy será un fragmento de la primera etapa, del libro tibetano de los muertos, una guía de cómo liberar el espíritu del ciclo de las reencarnaciones. En esta etapa preliminar, se le recomienda al moribundo entrar en un estado de preparación del espíritu para poder enfrentar la luz, un trabajo de particular construcción de los pensamientos y deseos. Oh noble nacido, ha llegado para ti la muerte, y debes adquirir la disposición de tu espíritu así. Oh, esta es la hora de mi muerte, y aprovecharé obrando de modo tal que pueda despertar en mí el amor, la compasión y la disposición del espíritu en la vigilia. Quisiera poder alcanzar la luz y el estado búdico perfecto, dirigiéndome hacia la perfección única para bien de todos los seres sensibles. Durante toda su vida, los budistas aprenden la doctrina de la liberación, los métodos y el acondicionamiento de la mente a fenómenos ilusorios. La disposición ante un estado mental es esencial, no solo para la filosofía budista, sino para cualquier ejercicio de conciencia, desde lograr la armonía interior hasta la iluminación. El crecimiento espiritual depende de la preparación permanente. Alcanzar un estado de luz y tranquilidad es un trabajo de concentración, pero sobre todo, de disposición. Palabra de Dioses es un podcast original de Sonoro. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify y recibe tips diarios que puedes compartir con los que más quieres.